Capítulo 12. El rancho Asgard. Pasaron 3 meses y el curso académico estaba a punto de terminar. Era viernes 17 de noviembre del 2004. Gavin ya se había recuperado de la lesión. Muchos de los estudiantes estaban recibiendo las cartas con las calificaciones de ese año. La profesora Cindy Marks buscó a Gavin en el salón de la Casa de los Tréboles de Jade para informarle que en el despacho de la directora lo esperaban para entregarle el premio por la obtención del segundo lugar en el torneo de la Copa de Footblaze del colegio. Gavin se dirigió al despacho de la directora, donde ella se encontraba ocupada, así que le pidió a su asistente, una chica llamada Miriam Gambards, de cabello largo color café, ojos color verde. Y ella le entregó a Gavin el premio. Una vez con la bolsa del dinero, los 35.000 rods, este se fue al salón de la Casa de los Tréboles de Jade. Allí convocó a varios de sus compañeros para planear qué harían con el dinero. En el salón estaban Daniel, Roger, Adrián, Priscilla, Alvar, Samantha, Rasmus, Aaron, Héctor, Arthur, Albert, Eric y Lian. ¿Qué haremos con el dinero? Sugiero un quórum para debatir ideas sobre qué haremos con él, preguntó Gavin. Opino que podríamos pagar nuevos uniformes para el próximo torneo. En la tienda de Footblaze del señor Adam, en el mercado central, dijo Aaron entusiasmado por los nuevos uniformes, no, debería ser algo donde nos beneficiemos todos. Y no todos acá juegan en el equipo, añadió Gavin. Una dotación de chocodonas, polvos de azúcar de manzana, gomas de mascar, chips, paletas de arco iris de la tienda de dulces de Hanmarks, dijo Samantha mientras volteaba a ver a todos con una sonrisa. ¿Acaso quieres que se nos diagnostique diabetes o caries? Dijo Albert. ¿Y si hacemos una fiesta para celebrar el segundo lugar? Dijo Roger mientras alzaba su mano. Buena idea. Gritaron los demás. Yo podría llevar unas bebidas de los barriles del sótano de mi padre, dijo Adrián. Chicos, tengo una mejor idea, dijo Daniel Black, y todos guardaron silencio para prestar atención. ¿Sí? ¿Cuál? Preguntó Gavin. Como hoy es el último de clases, los invito a mi hogar esta tarde. Después de las 4 de la tarde, traigan el dinero. Allí les contaré todo, dijo Black. Samantha le susurró a Adrián al oído, de seguro va a hacer una fiesta. Así que lleva las bebidas del barril de tu padre por si las moscas, jajaja. El resto del salón sonaba curioso e impaciente porque fueran las 4 de la tarde para asistir a la vivienda de los Black, para saber qué sería aquella idea que él tenía en mente. Pasaron las horas y todos se fueron a sus hogares. Por la tarde, todos llegaron al hogar de Daniel Black, en la calle 28 de Green Hills. Todos vistiendo cómodamente con la ropa que más les gustaba ponerse cuando no tenían que usar su uniforme del colegio. Gavin llegó su short, camiseta negra y zapatos de color negro. Daniel Black estaba esperándolos con su camiseta blanca de botones, pantalón largo color negro y sombrero. Roger vestía shorts cafés, y una camiseta amarilla con una taza de café. Adrián vestía de pantalón negro, camiseta color negro con un diseño de un rayo en su camiseta, Rasmus una camiseta de cuadros rojos y negros, pantalón negro y botas. Mientras que Aaron aún traía puesto su uniforme de Footblaze de la Casa de los Tréboles de Jade, shorts y unos zapatos para usar en césped, Alvar vestía un pantalón gris largo, una camiseta negra con una momia y una bandera azul con una cruz roja con líneas blancas. Samantha vestía un abrigo turquesa con negro, y una falda color negro. Lian era una chica de cabello rojo,
ojos color café, su mirada era un poco seria, una voz baja y una blusa con falda de color azul oscuro. Albert vestía una camiseta de botones color gris y un short negro. Eric vestía con una camiseta sin mangas, color roja con el diseño de la cara de un toro y por última, Priscilla, traía una diadema de tela de color violeta. Una blusa color gris holgada con un chaleco de mezclilla, un pantalón largo gris y sandalias cómodas. Al llegar al lugar, los esperaba en la entrada Daniel Black, y atrás de él se apreciaba su hogar. Unas paredes de color papaya, con un tejado marrón, un jardín amplio, un mini diamante para Footblaze, y un polígono de tiro. Además de ello, sobresalía un árbol enorme en el patio trasero. «Acompáñenme», dijo Black. Así que lo acompañaron Gavin, Roger, Adrián, Priscilla, Samantha, Rasmus, Alvar, Aaron, Lian, Albert y Eric. Al llegar a las raíces del enorme árbol del patio trasero, Black dijo, «Es un gusto tenerlos en mi hogar, les voy a comentar la idea que me surgió hace unos días, te escuchamos, continúa», dijo Adrián, «Verán, estuve pensando. No es seguro que todos los planes de la búsqueda de la profecía los ideemos en el salón de la casa en el colegio, en algún momento se volverá un lugar donde ya no podremos confiar en nadie. Así que se me ocurrió que podríamos hacer nuestro propio salón de la casa acá», dijo Black mientras veía hacia las ramas del enorme árbol, «¿aquí?». «¿Cómo?», preguntó Gavin, «nadie sabe construir». «Ni tenemos dinero para comprar una vivienda», dijo Samantha, «¿ven este enorme árbol frente a ustedes? Entre sus ramas rígidas y hojas, hace muchísimos años, tuve una casa del árbol en este lugar. Pensaba en que, si con el dinero que ganamos, podríamos comprar los materiales, y si todos trabajamos estas vacaciones, nosotros mismos podemos construirla». Samantha dice que no sabe construir. Pero puedes encargarte de la decoración interna con las demás chicas. ¿Qué dicen? Preguntó Black. Es una gran idea, pero ¿qué haremos aquí? Dijo Alvar. Será un cuartel, una fortaleza. Construiremos tantas habitaciones, salones, que pueden venir a quedarse acá después de las clases, vendríamos a investigar sobre la profecía. Los que necesiten estudiar les ayudaremos a estudiar. Aquí haremos todo, para así, en el colegio, únicamente asistir a clases normales como estudiantes comunes, pero en las tardes y fines de semana. Poner nuestras mentes y objetivos en la profecía, explicó Black. Yo voto porque se haga realidad, dijo Gavin decidido. También yo, gritó Adrián, los demás que dicen... Este árbol está en el anonimato del pueblo, solo los verdaderos creyentes en la naturaleza lo pueden ver y tocar, o sea, nosotros, estaremos protegidos, dijo Black. El resto de chicos les pareció la idea, por lo que comenzaron manos a la obra, ese día como ya era un poco tarde. En las raíces del árbol pusieron algunas luces y comenzaron a crear el boceto del cuartel. Danny, un chico del salón, delgado, de piel morena, cabello corto, lentes y ojos verdes. Ideó junto con Arthur los planos de cómo se vería la fortaleza en la casa del árbol. Una vez listo, decidieron hacer un asado y comieron pizza para llenar sus estómagos y tener energías para empezar a trabajar. A la mañana siguiente, Roger y varios chicos... En una carreta traída por Roger con dos caballos que le pertenecían a su familia, se enrumbaron hacia el mercado central y visitaron al carpintero y leñador, Pete Romney. Una vez allí, los chicos hicieron la compra de toda la madera y materiales necesarios para el cuartel. Era sábado 18 de noviembre de 2004. La carreta con los materiales estaba llegando a la vivienda de los Black, Roger.
Rasmus, Dani y Héctor comenzaron a bajar los materiales y llevarlos al patio trasero. Había comenzado la construcción del mismo, que los llevó semanas en lograrlo, todos ponían su grano de arena. Algunos martillaban, otros pintaban, otros soldaban, otros unían tuberías, otros conectaban la electricidad, eran varias funciones donde a todos se les había asignado una tarea en la construcción. Finalmente, la construcción había terminado, la fortaleza estaba lista, era 17 de diciembre de 2004, una tarde verano. Todos alrededor del árbol apreciaban con una sonrisa e ilusión al ver aquella obra arquitectónica que habían logrado construir unos chicos con 16 años. Un árbol fuerte de un gran tallo de unos 12 metros de diámetro, sostenía pequeñas viviendas desde las alturas, diferentes segmentos de cuartos de madera, color caoba, un tejado color verde. Una terraza como mirador donde se apreciaba a lo lejos y desde lo alto, el molino, la gran catedral, y otros lugares del distrito de Saint Isis. Dentro de él había una gran sala común que conectaba todas las secciones del rancho, como el laboratorio, la biblioteca, el comedor, lavandería, alcobas, pasillos, gradas, con sillones, lámparas, mesas, una televisión, una pecera enorme, tapetes donde solían estar descansado las mascotas como gatos y perros de los demás, una chimenea y alacenas llenas de bocadillos, bebidas, dulces y provisiones. Este era el lugar para los ratos libres, una mesa de billar, un blanco de tiro para usar con dardos, juegos de mesa, cartas, ajedrez, póker, era su nuevo hogar. Luego estaban las habitaciones de los miembros de la casa, habitaciones individuales, unas para los hombres y otras para las mujeres, el lugar contaba con baños. Un salón de reuniones para tratar los demás de la profecía en un quórum, donde en una mesa, estaban los libros y anotaciones que mencionaban las pistas sobre esta. Y algunas escaleras para subir y bajar por los segmentos entre ramas y follaje del árbol, en las escaleras de madera y piedra, estaban adornadas con antorchas que iluminaban el camino en las noches. Muchos de los chicos empezaron a traer sus cosas personales de sus hogares y se instalaron en el rancho, su ropa, los libros y uniformes para el colegio, y demás. Black mencionaba que el lugar se hizo tan grande, extenso y con previstas para una ampliación futura, para que todos aquellos que en futuro se unieran a la casa, fueran parte de este cuartel. Todos estaban muy orgullosos por lo que habían construido, así que decidieron celebrar la Navidad en ese lugar, el Año Nuevo, y los cumpleaños de algunos. Días más tarde, era 5 de enero del 2005. Black consultó a todos qué nombre debían ponerle al lugar, a lo que varios de ellos comenzaron a sugerir distintos nombres. La nueva fortaleza de los tréboles de Jade, dijo Roger. El cuartel del trébol, sugirió Adrián. La fortaleza verde, dijo Samantha levantando la mano. ¿Qué les parece, el rancho? Dijo Gavin. El rancho suena bien, pero creo que le falta un complemento, añadió Black, y este se puso pensativo. Ese día en la fortaleza solo estaban Adrián, Samantha, Gavin, Alvar, Roger, y él por supuesto. Así que volvió a ver a sus amigos muy pensante. ¿Por qué nos estás viendo así? Preguntó Alvar mirando a Black, se me acaba de ocurrir otra idea. Lo llamaremos el Rancho Asgard, dijo Daniel Black, y todos respondieron, ¿Asgard? ¿Qué es? Black comenzó a escribir unas letras en un pedazo de madera y les explicó que era una abreviatura de las iniciales de los nombres de cada uno de los que ese día estaban allí. La A de Adrián, la S de Samantha, la G de Gavin, la A de Alvar, la R de Roger y la D de Daniel,
A todos les encantó la idea y así finalmente fue bautizado el cuartel como el Rancho Asgard. Black reunió a todos en el rancho, y todos acordaron realizar un pacto de fidelidad hacia la casa, juro que lucharé contra la profecía, que ayudaré a mis amigos, seré fiel a la casa. Jamás revelaré la ubicación del rancho, y que la suerte siempre nos acompañará, decían las palabras del juramento. Una vez realizada esta ceremonia por Daniel, Adrián, Roger, Alvar y Gavin. Todos fueron juramentados, los nuevos integrantes también serían juramentados bajo el pacto del rancho.